La alternativa. Lo que hoy vive Colombia es producto de más de 200 años de historia de muchos hombres y mujeres que han construido ladrillo a ladrillo lo que hoy, bien o mal, es Colombia. Colombia es una nación joven, Colombia desarrolla su historia día a día y si la comparamos con Europa, por ejemplo, pues somos. Apenas, apenas los que estamos comenzando a transitar una cantidad de caminos y hemos tenido momentos muy difíciles. Quizás para las nuevas generaciones es extraño hablar de épocas en las que no podíamos prácticamente salir de nuestras casas por temor a que nos estallara un carro con explosivos y no regresáramos a nuestra casa. Vivíamos en la época de la zozobra, vivíamos en la época en la que ustedes no tenían la posibilidad de encender el televisor y ver cuando quisieran las series que quisieran, ¿no? Teníamos que esperar ocho días para ver los eh, capítulos siguientes, había solo tres canales de televisión. Colombia era otro, estoy hablando específicamente, puntualmente, de finales de la década de los 80, de la época en la que Pablo Escobar y el cartel de Medellín principalmente comenzaron a llenar de terror de dolor a Colombia a través del terrorismo con la creación del grupo conocido como los extraditables. Y Colombia se debatía entre entregarse al narcotráfico o mantener una posición firme desde lo que significa la garantía de los derechos para seguir adelante. Hay un nombre en medio de todo ese entramado que tal vez algunos de ustedes no hayan visto, no hayan escuchado, pero que fue fundamental. Seguramente ustedes se han escuchado hablar de la Constitución del 91. Este hombre del que les vamos a hablar y del que el canal Caracol con Alessandro Angulo han hecho un documental maravilloso que el próximo lunes a las 9 de la noche tendremos en la pantalla del canal Caracol ha sido crucial. Entre otras, sin ambajes decirlo, para que no hubiera sucumbido nuestra democracia en esos momentos tan difíciles. Su nombre es Virgilio Barco Vargas, fue presidente de Colombia entre el 86 y el 90 y afrontó unos momentos muy difíciles. Los dejo antojados para que vean el documental el lunes y tengo como invitada aquí en nuestras redes sociales y en el radar a su hija, la hija del expresidente Virgilio Barco, la ex canciller Carolina Barco y Doctora Carolina, bienvenida al radar. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación. Tal vez las nuevas generaciones, lo decía doctora Carolina, no recuerdan o no han tenido referencia de lo que era su padre, la actuación de su padre, un hombre nacido en provincia, no nacido en Bogotá, nacido en Villa del Rosario, en Cúcuta, y que viene en una época en la que no era tan sencillo que los políticos llegaran a mandar a Bogotá y fue alcalde de la capital del país. Dejo antojados a los amigos de Blue Radio, quisiera que les hablara sobre su padre. Muy bien. Mi padre fue un hombre que nació eh, con ese interés por la política, porque desde, los, desde que tenía 22 años, a pesar de ser hijo de un hombre que era empresario, él se interesó por la política. Tenía unos abuelos, un abuelo que era conservador, un abuelo que había sido liberal, eh, y un tío liberal muy importante en el norte de Santander. Y mi padre claramente sacó esa vena y desde los 22 años fue concejal, luego estuvo en el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, eh, fue embajador en eh, Gran Bretaña, en Estados Unidos, eh, congresista, senador. Toda la vida estuvo al servicio del país. Esa era su pasión. Eso era lo que él estudiaba y era lo que más, era lo que le llenaba la vida. Y como usted bien dice, fue alcalde de Bogotá durante una época muy interesante que fue cuando vino el Papa de visita y que Bogotá se transformó de una manera muy importante con toda la nueva iluminación, con todas las nuevas obras que le dieron, que la, la convirtieron en una ciudad moderna. Creo que hay una impronta muy fuerte de Virgilio Barco en ese momento. En esa época los alcaldes eran elegidos por el presidente, no había elección popular de alcaldes. Y si no recuerdo mal y si compagino fechas, doctora Carolina, el presidente en ese momento era Carlos Yela Restrepo. Así era, así es. Él, era, él fue quien lo nombró alcalde, y luego de ahí lo nombró director ejecutivo en el Banco Mundial. Todos estos sí, era, eran cargos de. de Presidente, hay varias cosas interesantes, muy interesantes en la vida de Virgilio Barco, pero hay una. Voy a chiviar, como decimos los periodistas, solamente en un detalle del documental. ¿Cómo es la historia del de famoso código del Partido Liberal que le dedica el tío a Virgilio Barco cuando tenía apenas dos o tres años? Y que prácticamente marca ese derrotero de ese destino. Era una época en la que las familias se dividían claramente entre liberales y conservadores. Pero ese símbolo termina al final marcando la vida de un liberal en todas sus letras. Virgilio Barco era un hombre de trapo rojo, un hombre de verbo encendido, y un hombre que compartió desde vigilas con Jorge Lésel Gaitán y de ahí en adelante con los grandes próceres liberales. Sí, es una historia muy interesante porque su padre era conservador, pero este, este tío, eh, que era gobernador del norte de Santander, era un liberal de esos, de, como hablan, liberales radicales, realmente liberal en su pensamiento, en la apertura, en su interés por, por lo social, en creer que todos tenemos derechos en la igualdad. Eran liberales profundos. Y entonces... Eh, mi, el, su tío, hermano de, de, de mi abuela, llega y le dice, aquí traigo los estatutos del Partido Liberal, para que se los entregues a Virgilio y sepa que este es su camino y que yo le dejo un legado para que él siga adelante. Y mi papá, aunque tenía padre conservador, siempre fue eh, liberal. Y no sé si podemos chiviar otra cosita que fue muy divertida porque Adelante. ahí se muestra que aunque la, el país sí se dividía en ese momento mucho entre liberales y conservadores. En, el, en la casa de mi papá pues tenía a su mamá liberal y su padre conservador. Y mi padre fue a estudiar a Estados Unidos y escribía cartas semanales con su papá. Y los dos eran tan organizados que tanto el uno como el otro guardaron las cartas. Entonces tenemos toda la correspondencia de esa época, que es muy interesante ver cómo su padre le contaba lo que estaba pasando en Colombia y mi padre hablaba de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y entonces su padre le dice, acabamos de tener las elecciones de Alfonso López Humarejo, ganó, eh, nos toca aceptar eso. Y mi abuela, que era la liberal, le pone en la posdata: Nosotros los liberales estamos encantados. <risa> Entonces, <risa> en esa misma carta vemos las dos visiones. Pues, eh, interesantísimo. Lo había leído en, en uno de los, de los libros que hay varios, como biografías de Virgilio Barco, esa. Esa interesantísima relación epistolar que tuvo con su padre mientras estaba estudiando ingeniería en MIT en, en Cambridge, muy cerca de Boston, en Massachusetts. No está en el documental y yo quiero conocer un poquito, si se puede, la historia de cómo se conocen sus padres, su, su, su señora madre era estadounidense. Eh, ¿Cómo es compaginar dos culturas disímiles, distintas? En el documental lo chiveo, pero solamente en una cosa muy pequeñita. También habla usted de, de cómo él... Era un hombre recio, cucuteño, norte santandereano, y hablaba duro y decía, discúlpame por hablar duro, pero así me crié en una casa de esas que tienen patios gigantes. ¿Cómo era esa relación? Pues no, yo creo que es importante entender que mi mamá, mi, mi abuelo, era, era americano y llega a Cúcuta a desarrollar el, el petróleo, todos los, eh, de Tibú. Y es quien construyó además el oleoducto que sale a Coveñas que todavía tenemos. Y pero entonces mi mamá llega a Cúcuta de, de siete años y pasa ahí toda su, su juventud y los mejores recuerdos que tiene mi mamá y cuando uno le hablaba la mejor época para ella fue esa época de Cúcuta, todos los amigos que hizo, los paseos que hacían. Ella hablaba muy románticamente por la noche, bajo la luna, por los senderos, por en las fincas. Entonces ella guarda un recuerdo y ella se sentía más colombiana que cualquier colombiana y dejó su ciudadanía americana y ella después quedó, fue solo con su ciudadanía colombiana porque ella se identificaba con Colombia y porque toda su vida vivió acá. Entonces compartían. Esa, esa juventud en, en Cúcuta, aunque mi papá era, le llevaba ocho años y mi mamá era más amiga de las hermanas de mi papá. Pero entonces es una amistad y un noviazgo que viene desde, desde pequeños. Eh, pero luego también comparten los estudios en Estados Unidos. Ella va a estudiar a Stanford, él se va a MIT. Y cuando se casan, siguen sus estudios eh, los dos sacando maestrías. Entonces yo creo que vemos que aún en esa época mi papá y mi abuelo eh, creían mucho en la educación, en la educación tanto de hijos como de hijas y eso lo vivimos siempre mis hermanas y yo que siempre mi papá eh, nos decía yo ustedes eh, si yo puedo los voy a mandar a estudiar eh, van a estudiar en la universidad y veremos dónde dónde será no pues claro y las cosas han cambiado mucho hoy para, para un sector de la población casi que pareciera automático acceder a la universidad. En otros tiempos no era tan sencillo, era un desafío para las familias poder tener esa posibilidad de garantizarles el acceso a la educación superior a sus hijos. Me concentro, doctora Carolina, en la, en la etapa del documental, en la etapa en la que Virgilio Barco llega al punto más alto de su carrera política cuando es elegido presidente de Colombia con una votación histórica, derrotando a otro grande de la política colombiana como fue Álvaro Gómez Hurtado. A propósito, estamos cumpliendo ya 27 años de su asesinato doloroso. Pero además de eso, en esos cuatro años Virgilio Barco tuvo un liderazgo particular, formó nuevos líderes, se rodeó de jóvenes, deja como legado la protección de la Amazonia que hoy todavía tenemos abre la puerta a una nueva constitución. Al final de cuentas, Virgilio Barco termina haciendo grandes transformaciones en esos cuatro años, marcados entre otras, lo decíamos, por la violencia, pero más allá de la violencia, se abren caminos que logran llevar a Colombia a un pensamiento de avanzada, a un pensamiento liberal, si se quiere, no de partido, sino de visión sí. de mundo. Totalmente de acuerdo. Eh, hicimos en los Andes una, un seminario que Carlos eh, Caballero nos, nos ayudó y, eh, para mirar lo que había sido esa presidencia. Y ahí hubo un conversatorio entre el presidente Gaviria, que fue ministro de Hacienda y de Gobierno del de presidente Barco, y con Rafael Pardo y Rodrigo Pardo y todo ese equipo Martín y gran parte del equipo. Y a la conclusión que se llegó es que ese fue un momento que marcó una diferencia con lo que venía anteriormente, que ha sido el Frente Nacional, muy importante para traerle a Colombia esa paz y tranquilidad después de la violencia, esos años que tuvimos de, de cambios de, de un gobierno liberal a un gobierno eh, conservador acordado entre los dos. Pero ya se había dicho que debía ya el país empezar a votar de nuevo de una manera libre y se considera fundamental que no fuera una repartición de gobiernos, sino que ya es, estuviéramos eligiendo los partidos por sus ideas y por los cambios que queríamos. Por eso mi padre propone cuando lo eligen hacer lo que es gobierno, una propuesta de gobierno y oposición, que hubiera un partido de gobierno con sus ideas y un partido de oposición con las para hacer el debate y para poder avanzar en esa visión de país. Y eso hace que la política cambie, él trae además todo un grupo de jóvenes porque busca que sea un gobierno mucho más tecnócrata. Entonces tenemos grandes figuras como de nuevo Rafael Pardo eh, no, uno no debe nunca nombrar nombres porque son demasiadas las personas, pero Manuel José, Cepeda y muchos otros que hoy en día son grandes figuras. Y con ellos mi papá empieza a transformar eh, el país y es, un, es entonces un gobierno mucho más tecnócrata y un país ya con una nueva visión de jóvenes que han estado por fuera que tienen una visión más amplia por el otro lado también viene con nuevas ideas se encuentra con esta situación tan terrible de el narcotráfico Pablo Escobar que quería tomar entrar a la política eh, a tomar el poder y empieza a tratar de, de acallar las voces matando al doctor Cano o matando a los políticos, etc. Y mi padre decide que lo que el país necesita es, es fortalecer sus instituciones. Y ahí es cuando se empieza a hablar de los cambios que llevaron al plebiscito, del plebiscito que permitió luego la, luego la constitución. Luego fue una persona que cambió la política y que respondió a la violencia con más democracia. Sobre el legado principal que usted cree, doctora Carolina Barco, dejó su padre. Hay una parte del documental que yo recomiendo mucho y es la que tiene que ver con la Amazonia. Se sienta a preguntar a los que más saben del tema en Colombia sobre el asunto y llega a unos nombres maravillosos y les da plena autonomía y al final viaja a la Amazonia. En un gesto que hasta ese momento era impensable para un presidente de Colombia. Y hablo de nombres maravillosos. Hablo de Rachel Dolmatov. Hablo de Martín von Hildebrand. Hablo de una cantidad de personas que terminan llevando. No sé si usted comparta que lo que decía el presidente Barco se lo dijo a, a Martín von Hildebrand, uno de los más grandes antropólogos que hay en Colombia. A decir que el principal legado de su gobierno, lo decía el presidente Barco, según Martín. ¿Había sido esa política de protección para la Amazonia? Sí, es, tenemos que pensar que esto es hace 35 años mm. y hablar del medio ambiente como estamos hablando hoy, no había esa, esa conciencia. Había los expertos que estudiaban la situación como Martín y Raquel Dolmatov, que eh, se habían acercado muchísimo a entender todas las culturas indígenas que tenemos en, en Colombia, en el Amazonas hay más de 80 de distintas, distintos pueblos con su cultura, con su idioma, etcétera. Y que entendían que estos pueblos eran los que sabían manejar el, el Amazonas, que eran los que entendían su biodiversidad, que tenían una cultura muy rica y un conocimiento muy grande. Y también empezamos a entender la importancia del Amazonas no solo como pulmón sino como fuente de agua para el mundo y que esta conjunción de reconocer a estos guardianes de los bosques que son estas comunidades y darles el poder de manejar estas áreas iba era la manera fundamental para proteger eh, nuestras selvas para proteger este legado y esta, este medio ambiente tan fundamental entonces Martín le cuenta a mi papá todo lo que él ha visto con las comunidades y mi padre se interesa muchísimo, le pide unos documentos y luego le dice, bueno, ¿y ahora cómo vamos a llevar esto a cabo? Y Martín le dice, pues tendríamos entonces que fortalecer los resguardos, reconocerle las tierras a, las, a estas comunidades, darle los instrumentos para poderlo manejar. Y empiezan a, por entregar un predio de 10 millones de hectáreas a unas a las comunidades, un predio que se llama el predio Putumayo, para que empiecen entonces a ser ellos quienes cuidan, manejan el, el Amazonas. Y a, y a raíz de las decisiones que se van tomando. Cuando ya termina el gobierno de mi padre, nos dice Martín von Hildenbrandt, entre los parques nacionales que se habían separado en el Amazonas y los resguardos que se habían creado, muchos eh, coinciden, pero hay otras áreas donde no, el 70% del Amazonas queda protegido. Y tenemos que pensar que esta fue una decisión que se tomó hace 35 años. No, y todavía hoy... Colombia es pionero con ese plan de protección de la Amazonia hace 35 años, lo aprobó el presidente Virgilio Barco, acompañado de estos sabios, de esos expertos maravillosos que, que al final terminaron trazando un camino que hoy están recorriendo seguramente la mayoría de países del mundo, pero que en esa época era una rareza, en esa época era algo que parecía absolutamente de otro, de otro mundo o que no era prioritario, y ya esos visionarios de, hace, de esa época lo veían como algo que, que estaba allí, y que era fundamental proteger y preservar. Los dejamos antojados, doctora Carolina Barco, a los, a los amigos de Blue Radio para que vean el próximo lunes festivo, este lunes festivo, a las nueve de la noche, ese documental muy recomendado en voces de quienes conocieron a, a su padre, a, al expresidente Virgilio Barco. Seguro que tendrán muchos más elementos para saber cómo fue esa época, los que no la vivieron y los que la vivimos, recordar de dónde venimos. Venimos de una época muy compleja y estamos pisando y hemos llegado a donde hemos llegado en hombros de, de personas muy importantes como, como el presidente Barco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir estos minutos. Muy amable, Ricardo, y muy amable a todo su equipo. Muchísimas gracias. Y sí, invito a que vean el documental. Es realmente maravilloso y aprendemos mucho de Colombia. Blue, la alternativa.